Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Festa. Señores, me presento. Yo soy el reportero, el que te informa de lo que acontece y lo que está pasando con el pueblo entero. Yo sé que siempre te va a saludar. Así nomás, mira nomás. Con lo de Caborica está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. La culpa a nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo creen que los problemas van a remediar. Soy chingadera. Que si no traigo cubrebocas, que si mi carro les estorba. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Cuidado aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que me sigue, que me ve a través de los siguientes, todas las redes sociales como Instagram, redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Esto que acaba de oír es la cumbia del Güero Hans, así nomás, aquí no pasa nada. Y lo primero fue una persecución, donde se agarran a balazos. Hoy 3 de marzo del 2021, iniciando el mes, ya llevamos apenas 3 días, pues no han dejado, no han parado las balaceras, los muertos. Anoche me tuve que ir temprano, ya que había un muertito. Hoy, hace unos instantes, una persecución, peliculesta, en todo Caborca. Estaban para donde quiera, y pues ya ven. Pedimos pronta resignación a la familia que perdió un ser querido el de anoche, y no han dado ningún nombre oficial, así que no les puedo decir el nombre. Y a las 3 personas que murieron de COVID hoy, a los familiares pedimos fortaleza y pronta resignación. La persecución, no sabemos si hubo gente baleada. Lo único que sé es que el carro estaba limpio y tiene al menos tres impactos de bala, se le notaba. El vidrio quebrado, el trasero, el medallón que le dice. Parte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, vamos a ver que son 144 millones mensuales los que cobran yaquis en bloqueo.
persecución y agresión armada en Nogales, enfrentamiento en Magdalena, reportan del INE al vato sin medidas sanitarias, entrega aportaciones de bomberos, Cruz Roja y Templo Histórico, nuestro presidente municipal Librado Macías, acompañado del tesorero y la primera dama y otras autoridades como el secretario municipal, que se nos casa. Inauguró al gimnasio municipal, pues es multiusos. Instala DIF, extensión de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor en la Y. Rehabilitan casos de las maestras en Ejido, casas de los maestros en el Ejido Oribe de Alba. Entrega obra de electrificación en Campodónico y la Y. Balacera en la colonia Contrega anoche y persecución peliculesca el día de hoy, donde deja como resultados, ahorita les digo, recuérdenlo, vamos saludando a Juan Zamora, el Chino Rey Sin Tin, Juan Zamora Rodríguez, Marías Carrillo, las dos Marías, Cintia Ulloa, Mayra López, Lupita Rivera, Ángel Valdenegro, Emilio del Castillo, Fidelia Chávez, Héctor Martínez, Adrián Lizárraga, Janet Méndez, Leticia Salcedo, hasta los hermosos, Mario Pérez, Damián Jaciel Martínez Ripalda, mi querido Chapo, que fue el que me acompañó en este Via Crucis para la Gran Costa, que fuimos ayer invitados por nuestro alcalde, administración 18-21. Donde les digo que no nos dieron ni un solo peso porque dijeron que nos habían dado un billete para ir y que tanques de gasolina y que para allá y pasar. Ni madre, ni un peso. Pues si me lo dieron, pues alguien se lo chingó como ya es costumbre. Y no más. ¡Nos vamos! Que se confirman en todo el mundo 368,000 nuevos casos de COVID, dando un total de 115,158,945. 12,000 difuntos nada más, dando un total de 2,558,261 difuntos. Nos vamos a tomar en el nuevo Yeti. Bueno, no es nuevo. El nuevo tiene la Lupe. El Yeti de Funeraria Carrillo del Chapo que me lo mandó regalar. Acabo de hablar con el Chapo y le pedí un regalo. Espero que me lo cumpla. Dice mamá que no. Sí. Nos vamos a los casos de Estados Unidos, donde hay 67,000 nuevos casos, dando un total de 28,784,629. Nos vamos rápidamente a unos pequeños anuncios que dice Clínica de Belleza Isamar Silva, cosmetóloga, cosmiatra, por la cuenta de 3 y 4. Te moldean tu cuerpo, te suben lo caído, o sea, se lo y lo de atrás, te lo ponen al nice, tratamiento block, plasma rico en plaquetas y te dan masajes relajantes. Funeraria Carrillo, la única, la auténtica, la original, que no se le pierden los muertos, los tiene asegurados. Por la Obregón y W al 637-372-5900. Qué buen café. Nos vamos rápidamente a saludar a Patricia Denis. Pati Denis es, yo creo, ¿no? Mi vecina del alma, Gina Silva, Lorenzo Valdés, Valentín Parra, Ramón Castro, hasta Guamuchil, Sinaloa. Un saludo a Ramoncito. Él estaba conmigo en la escuela. Orlando Valdés. Nos vamos. Que la agua pura es la mejor que hay. De mi querido Roberto Badilla. Saludote. Deja tú lo bueno y lo barato. No lo bueno, lo barato que. Pesos galo. ¿Qué más quiere? Hoy día mundial de la vida silvestre. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre desde el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
como conmemoración al aniversario de la aprobación de 1973 a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. También se le reconoce esta fecha como Día Mundial de la Naturaleza. La caza furtiva y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre, aunque existen otras causas que también preocupan, como la pérdida del hábitat y el cambio climático. La celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre tiene como objeto concientizar acerca del valor de la fauna y la flora salvaje. Me acuerdo de él. ¿Cómo se llama el secretario? Carlito. El Panchito. El Panchito. Hashtag. Todos somos manglar. Cuando empezó la administración. Hashtag. Fue viral ese video. Muy bueno. Muy bueno. Un chamaco que se preocupa por el manglar de Puerto Luz. Nos vamos a los casos de Sonora, de México, rápidamente, donde hay 7,793 nuevos contagiados, dando un total de 2,104,987. 857 agarraron raite, dando un total de 188,044. Recuperados, 1,639,127. Nos vamos a los estados y ciudades con más contagio, que pues la más contagiada, la Ciudad de México, con 559,840. Dos, Estado de México, 218,073. Guanajuato, 117,841. Nuevo León, 115,649. Jalisco, 78,491. Puebla, 71,355. Y Sonora, 66,696. Así nomás. Nos vamos rápidamente a unos anuncios que dice Mi Óptica, la alegría de ver. Así nomás. Ahorita me dijo un sobrino, se puso ventanas nuevas. ¿Cómo? Pues no lo entendía. Eran los lentes. Pues usted póngase ventanas nuevas, como dicen los de Chicali. Los monofocales a 390, un par y dos pares por 600, así que se puede llevar a su puchunguito. Y sacan los dos, son los exámenes gratis, completamente. Recuérdelo, antiempañantes, lo último. Por la calle 10 y avenida M, local 3, al 637-164-60. Inmobiliaria Muñoz, trámites de Infonavit y créditos Foviste, ahí te lo hacen. Si tú quieres vender, comprar, rentar casas, ranchos, bodegas, lo que tú quieras. Obregón entre P y Q, en horario de oficina, marca al 37244-73 o al celular en WhatsApp 637-114-8190. Nos vamos saludando rápidamente a Rafa Campoy, Catastro. Ahora estuve con los de Catastro. Un saludote a toda la raza de Catastro, qué chulán, te atienden en putiza, de buena forma, y sin hacerla mucho de pedo, de que te faltó esto, de que para allá, y que para acá, no, así, mira. Pepe Dueñas, me debes unos tacos, Pepe Dueñas, aliviánate. ¿Eh? Chingón, te mando un besote en el cachete, porque en el Milarrugas no se hace. Gilberto, el Chapo Reina, ¿hasta dónde anda el Chapo Reina? Debe estar en Nogales. Chavo, siento mucho lo de tu carnala. Es el hermano de la Misa. Rosy Frasquillo, Colonia Contreras. Federico Unger, hasta las palomas. Me preguntaron la otra vez que las palomas eran los huevos. No, así se llama el rancho del Federico. Roberto Castañón, todavía andaré en México. No ha dicho nada. Porque me iba a traer una taza. Enrique Silva y Dina Ortega. Nos vamos rápidamente, que hoy es el santoral de Emeterio de Calahorra. No creo que el Emeterio el fumigador sea muy santo aquí, ¿no? Pero le pusieron por nombres. No, no es cumpleaños del Emeterio Rodríguez.
Fue un soldado romano, el mártir de la Iglesia Católica junto con San Celedonio, conocido como los santos mártires de Emeterio y Celedonio, posiblemente eran hermanos. Servían en esa ciudad riojana a finales del siglo III. Fueron encarcelados en Casa Santa, torturados y finalmente decapitados el 3 de marzo del 2000, del 298 en el arenal del río Sicacos, en las afueras de Calahorra, por haber profesado el cristianismo, luego donde más tarde se le levantó la actual catedral Calahorra. Pues así se dice. El relato afirma que las cabezas de los santos llegaron a la ciudad de Santander, Catabarina, a bordo de una barca de piedra y fueron custodiadas por una comunidad de monjes que allí vivían. Pero lo más probable es que las cabezas llegaron a Santander para ser protegidas de la invasión musulmana. Bueno, ya traían mitotes para ese tiempo, ¿eh? Ya les gustaba el pedo. Nos vamos a los casos de Tucson rápidamente. Hay 109.941 contagiados y 2.233 difuntos, donde Phoenix tiene 512.286 contagiados contra 9.172 difuntos. En Sonora rápidamente llevamos 353 días de contagios, donde hay 66.962 contagiados, 5.779 agarraron raite, ya no vendrán, se murieron. 118.283 hicieron la prueba. 51.321 fue mitote, los descartaron. 662 siguen activos. Seguimiento terminado 10.213 y los que se han aliviado son 50.208. Los demás ya se petatearon. Hubo 135 nuevos casos el día de hoy. Simplemente 54 hombres y nos llevan por un chingo las mujeres con 81 mujeres. Hermosillo 54, Cajeme 35, Navojo y San Luis 9, Guaymas 6, Caborca 4, Nacozari 3, Santa Ana, Empalme, Pitiquito, Chojoa, Álamos, Guatabampo y Nogales 2 y Muris 1. Hubo 33 defunciones en el estado, 18 hombres y 15 mujeres. San Luis y Cajeme 6, Guaymas 5, Hermosillo 4, Caborca y Nogales 3. 3 defunciones. Guatabampo, Navojoa, Arizpe, Cucurpe, Empalme y Chojoa con 1. Recuérdenlo, personas contabilizadas que han estado contagiadas, hospitalizadas, son 35.990 mujeres y 30.972 hombres. Así nomás, recuerde usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia y si no tiene que salir, no salga porque son los colores del chavo los que están ahorita. Así que aguas. Nos vamos a unos pequeños anuncios donde se dice que Autopartes Palo Verde, Norma Patricia Cruz Cabrera, acaba de llegar de Mexicali. Trajo unos motores y unas transmisiones que puro chuque. Garantizados, se los manda flejados a donde usted quiera del país, cualquier parte del país, al 677-108-9928. Y Vitrocar, una empresa que sabe lo que hace. Y sabe que está jodido el pueblo, por eso le da los mejores precios. Cambio de parabrisas, reparación de cristales, reparación de elevadores, manijas, interiores, empaques. Aparte vende seguros, recuérdelo por la 18 entre A y B, al 637-37-284-57. Y nos vamos rápidamente a saludar a Sergio Ortiz, Ariel Soto, Lili Islas, la mejor caguamanta que he probado es la de Lili Islas, ahí la isla por la avenida C, entre 9 y 10. Mario Ángel Est, no sé qué será eso, pero nos vamos saludando a Mario Estrella y a Dana Roberta, hija de Claudia Yanet García Gómez, Gaby, Dani, las gemelitas de Navojoa, de Miriam y el Chabelo, muchas gracias por estarme viendo. Y nos vamos, que hubo. Dijo, Gilberto Reina. ¿Qué? Está en Tucson. ¿Está en Tucson? Saludos hasta la Tusa. Salúdame a tu doña.
Tengo mucho que no los veo. Bueno, sí los veo en el Facebook. Ahí todo el mundo se ve. Son 144 millones mensuales los que cobran yaquis en bloqueo carretero. Con razón se pusieron los de acá de la costa, ¿cómo se llama? Toma. ¡No! Aquí adelantito de Puerto Lobos. Adelante de Puerto Lobos. De Libertad se pusieron a muchar a los traileros. Pues, ¿cómo no? Son alrededor de 144 millones de pesos mensuales lo que cobran los bloqueos carreteros. 600 pesos a cada uno de los trailers que circulan en ambos sentidos, indicó José Refugio Muñoz López, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, Canacar. Mencionó que se trata de una cantidad considerable de dinero las que se recaudan los miembros de las tribus yaquis con cobros de 8 mil camiones que transitan diariamente por ese tramo carretero. Es un asalto, asalto en Puebla. Estamos muy preocupados porque se ha hecho de un deporte nacional en las casetas carreteras. Consideras que no es como paro y bloqueo. Me dio hipo. Y bloqueos, ¿cómo vamos a combatir los paros y bloqueos de otros? Si estamos contra los bloqueos, debemos ser consecuentes y no utilizar esas formas de lucha para resolver, explico. Pásamelo. Y nos vamos rápidamente que hubo persecución y agresiones armadas en Nogales. Si usted creía que estaba caliente por mi querido Caborca, aquí no es nada. Después de una persecución peliculista al estilo Rápido y Furioso 10, sujetos armados en contra de una camioneta Ram dispararon con sus armas de fuego en contra del conductor. Por lo menos tres vehículos más circulaban por el sitio, salieron afectados por el choque en los vehículos. De acuerdo. Reporte preliminar sobre la avenida Ruiz Cortines, realizaban detonaciones debido a la velocidad de la camioneta impactando varios vehículos. Es que estas, mire, si las conocen, son los ponchallantas. Tengo colección de ponchallantas. Así nomás. Impactó varios vehículos, entre ellos dos sedán y una repartidora de gas, para después impactarte con la parte baja del puente caribeano. Una desgracia, de acuerdo a las autoridades, no encontraron tripulantes en la camioneta. ¡Ay, ay, ¿dónde ha ido eso? Hace unos momentos, hasta el momento no se reportan personas heridas o fallecidas en los hechos violentos. Se desconoce hasta el momento de forma oficial la identidad del tripulante de la camioneta Dodge Ram, la cual aparentemente era el objetivo de la circulación, permanecer parcialmente cerrada en el sitio. Una persecución donde pusieron en riesgo a toda la ciudad y por sus participación en los hechos no hay detenidos. Enfrentamiento en Magdalena, esto fue otro, no se me confunda. Ataque armado en vías más. Ataque armado en vías de Magdalena dejó a un herido, levantaron cartuchos percutidos. Es para lo único que sirve la Policía Estatal de Seguridad Pública, porque puros cartuchos vienen y levantan. Y se te ponen bien fieras. Así nomás. Armas AK-47, AR-15, calibre 2.23 de una pistola. Grupo de sujetos armados atacó a balazos a elementos de la policía municipal que circulaban en dos unidades por el tramo de la carretera Imuris Magdalena de Quino. ¿Dónde
fue a las 16:20 horas de este martes 2 de marzo, cuando reportaron a la línea de emergencia según una agresión armada entre agentes municipales. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 202, tramo carretero y antes ya mencionado, conocido como el Cerro de la Virgen, donde fueron agredidos a balazos oficiales que viajaban en dos patrullas de seguridad pública municipal. Así los informaron las autoridades, señala que los individuos armados iniciaron la agresión desde varios vehículos, siendo autos tipo sedán y otro pick-up. Se tuvo conocimiento en la agresión armada, resultando lesionados a uno de gravedad, una persona del sexo masculino que viajaba en un carro Chevrolet Aveo con placas de Baja California. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? No detuvieron a nadie. Así nomás. Rápidamente nos vamos a... que otra vez hace de las suyas el conductor, el chofer, el capitán de una línea, la más conocida que circula más aquí, Albatros, sin medidas sanitarias. El chofer de la línea Albatros con corrida 306 del poblado La Y, a mi querido Caborca, no portaban las medidas sanitarias correspondientes, ni mucho menos el uso de cubrebocas, y además les permitió que se subieran sin dichas medidas. Y ya, aquí no pasa nada. Ya, yo hubiera dado un chingazo a mi mamá. Vale, madre. Yo recomiendo que pongan a mi mujercita a checar eso. Le tapa atrás. Y nos vamos, que pescadería El Delfín. Caborca y Pitiquito tiene los mejores precios del mercado en pescado para esta cuarentena. Tienen especial los pescados al disco y el pescado para hacer ceviche. Márquenle al 637-3726558. Claudia Yanet García Gómez la atiende. Pitiquito y Caborca, el pescado para el disco y el ceviche, tiene el 20% de descuento. Así nomás. Y donde hacen los mejores muebles, los más bonitos, los más funcionales, para que no te enredes mucho con tu puchunguito, es Muebles del Desierto. Allá en Pitiquito Bonito, por la Melchoro Campo número 25, Rubén Parada lo atiende personalmente. Es la cuarta generación que hace muebles, construye para tu cocina, tu oficina o tu negocio, lo que tú quieras, taller, al 637-132-9544. Y Asadero El Herradero con el Chuco, la mejor carne asada. Hoy por hoy, buena herencia le dejó su padre, Martín, al 637-690-2515. Está ufa calufa. Vamos a saludar a Bruno Sayas, Octavio Maciel, Armando Ibarra, mi primo Ramoncita Cruz, Violeta Zavala. Está sonando un teléfono, te lo paso. Nos vamos, ¿qué? Entrega aportaciones a bomberos, Cruz Roja, el templo histórico. Así nomás, el patronato de Cruz Roja, bomberos y del Templo Histórico reciben de manos del presidente municipal los cheques correspondientes a las contribuciones de lo último, desde enero para acá, para no enredar. Tanto el presidente municipal, Librado Macías González, fue en el pago de su predial durante el mes de enero, como el tesorero Iván Mendoza Yescas y el secretario municipal Francisco Méndez Flores, próximo a casarse, dan el agradecimiento a la comunidad por la confianza al cumplir con sus impuestos prediales 2021, que aumentó en un 200%. A la vez apoyan a las instituciones, como fueron entregados 62,664 pesos a los bomberos,
62,797 pesos a la Cruz Roja y 62,440 pesos al Patronato del Templo Histórico. Así nomás. Y con gran algarabía, era un pedote el que había ahí. ¿Qué? Algarabía. ¿Qué es eso? Muy contentos, mijita. Es la palabra mingano. Si no soy rascuacho, también hablo bien, güera. Acuérdense, con gran algarabía estaba el presidente municipal, Ibrao Macías González. Estaba Lupita Domínguez de Macías. Estaba la regidora del Millón. Estaba el secretario municipal. Estaba la síndico municipal. Estaba el cubano Mier como deportista. Hago la aclaración. No como candidato, ya que él nació en una cancha de básquet. Desde que yo tengo uso de razón, ese cabrón es basquetbolista. Y le digo cabrón porque es muy amigo mío, lo quiero mucho, así nomás. Pero era un pedo totote ahí los morros, contentísimos. Fueron gente mayor, basquetbolista viejos que hace mucho no veía. Y la unidad deportiva Luis Encinas, donde se invirtieron recursos, superiores a los 33 millones de pesos. ¿Cuánto? 33 millones de pesos. ¿Y están ofertas? A mí no me tocó ni un centavo, le puedo asegurar. El director del Instituto del Deporte, próximo a casarse. Porque ahí le dije, Ramón Garibay, Castañón, Román, ¿cuándo te vas a casar? La próxima semana. Oh, ¿ya tan pronto? Pues eso me dijo. No me dijo con quién, nomás me dijo la próxima. ¿Con semana. La novia? No, pues yo no le conozco ninguna, ¿sí? ¿Cómo no? Ah, bueno, pues ya se va a casar. Agradeció al alcalde, además miembros de la actual administración. En realidad, el nuevo gimnasio que cuenta con dos canchas de básquetbol y una antiderrapante, es una cancha con duela profesional. Oficial para el Instituto del Deporte, un salón de la fama del deporte que es un gimnasio, pero yo no, por sus tanates, lo va a hacer del, de la fama. Si es para un gimnasio, para hacer pesas, haz otro. O sea, no andes cambiando tú la fisionomía. Ahí sí lo veo mal. ¿Por qué? Porque chingados va a cambiar. Es el Instituto del Deporte, ahí es de para hacer deporte. Pues pero él, ¿es homenaje? No, porque haga otro. Así nomás, hay mucho cancha. ¿Dónde salen juntas dos canchas de racket, bol, baño, regaderas, vestidores? Donde el baño de las mujeres, le aclaro, no cuenta con espejo. Un reclamo de ahí de las mujercitas, de que ¿cómo me voy a ver? Pues sí, es cierto, no hay espejo. En nombre de la comunidad deportiva, Abraham Mier, el cubano, al señalar que Caborca se ha convertido en los últimos años en un semillero de talentos, expresó su beneplácito al ver realizar el sueño del basquetbolista y deportista en general de tener un gimnasio multifuncional para las prácticas y el mejoramiento y el mejor desarrollo de la actividad. Refrigeración, una capacidad nada más ni nada menos de 35 toneladas. Hicieron los tradicionales tiros libres e incluso improvisaron algunos encuentros amistosos. Eso yo no lo vi, así que no lo puedo reafirmar. Y decimos que instala DIF, extensión de la subprocuraduría de la defensa del menor en la Gran Y, donde fue una chulada durante la gira de trabajo que nos llevamos para allá, donde no nos pagaron ni un peso, como dicen, ni nos dieron nada, puro bluff. Sí hubo muchos fifís que empezaron a pegar de gritos, pero la mera verdad, para mí no fue. Durante la gira de trabajo en la costa, fue una de las entregas que causó más alegría. Bueno, todas causaron alegría, pero esta va a beneficiar a todos los niños, las niñas, adolescentes, a la defensa del adulto mayor en la comisaría Plutarco Elías Calles, la Y, donde la directora del DIF, Edna Puebla,
Edna Guadalupe Reina Puebla explicó una vez que aprobada la Junta de Gobierno y por Cabildo la instalación de una extensión en la Y, se procedió a buscar un local en cuyo acondicionamiento le invirtieron cerca de 80 mil pesos para la adecuación y amueblación de las áreas de trabajo y cubículos, un escritorio, repisas, archivos. Quedó muy bien. La subprocuraduría Guillermina Aparicio, el comisario Rosario Tapia, que la cagó feo, pero luego la enderezó. Agradeció al sistema DIF y al gobierno municipal por hacer posible estas instalaciones de la extensión de la dependencia, donde atenderán a partir de este día una abogada, una psicóloga y un personal de trabajo social. Pero lo más importante, querido Gupito, que esas tres personas son de la Y, pertenecen a ese poblado, no van a tener que arriesgar su vida yendo y viniendo como lo hacen todos los mineros, como lo hacen toda la gente que anda en camiones, que ha cobrado tantísimas vidas. Eso es lo que más me gustó. Y muy contentos estaban en el Oribe de Alba los maestros, ya que le rehabilitaron dos casas para que habiten los maestros de fuera, gracias a la intervención tripartita, que es por parte del gobierno municipal, la empresa minera Penmos del grupo Fresnillo PLC y el Comité de Bienestar del Poblado. Ahí este martes nos dimos cita en la primaria, escuela primaria del ejido Oribe de Alba, la licenciada Marisa Rosales, titular de la Dirección de Desarrollo Municipal, explicó que en el arreglo de pisos, paredes, baños, techos, plafones, puertas, pintura, pues todo lo que lleva una casa, y el mejoramiento de las dos viviendas, fueron invertidos recursos por 114,276 pesos por parte de la minera, en tanto que el ayuntamiento colaboró con los permisos, licencias, manos de obra, materiales, mientras que los miembros del comité también aportaron una parte del costo gracias a sus recursos obtenidos en diversas actividades. Y ahí mismo, en el Campo Dónico y en la Y, realizaron dos entregas de alumbrado, una electrificación, donde el presidente Librado Macías, pues les pegó una enjuagada, porque la comisión, como ustedes, es una empresa de primer nivel, pero yo creo que si la catalogamos, yo tengo otros datos y se va hasta cero, donde hay, es un pedo para que esa gente se conecte. Quisiera que viera cómo viven más de 20 años una casa sin luz. Pues sí está toda madre, ¿no? Pero tal. Y ahora que le llega la luz al Rodolfo Campodónico, pues le dice el señor, no me acuerdo cómo se llama, ayer le iba a sacar el nombre. Pues sí, pero no nos van a conectar, dice. Vaya ahí para acá, más de 30 familias beneficiadas. En la Y más de 30. Donde fueron más o menos unas 50, 60 familias y con recursos superiores a los 737 mil pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, FAIM, sin aportaciones por parte de los beneficiarios. En el ejido Rodolfo Campo de Único se invirtieron 254 mil 403 pesos. Para el suministro instalaron 7 postes de concreto, 2 transformadores y 240 metros lineales de media tensión de 11 bases de medición. Y en la Y, 482,834 con 13 postes de concreto, 4 transformadores, 645 metros de línea y 11 bases de medición. O sea, 11 mufas. Y pues a toda madre, así nomás. ¡Y anoche! Estamos en el programa cuando
se oyó. Pues le volaron los sesos a un cristiano. Siendo aproximadamente las 21 horas de esa noche en la colonia Contreras, era un desmadre, que por la primera entre va hoy Pen, que por la primera entre Fui Fai, pues era por la avenida Átila entre Primera y Visa. Se escuchó una fuerte ráfaga de grueso calibre, la cual lamentablemente le quitó la vida a una persona del sexo masculino con barba y bigote de aproximadamente unos 30, 35 años de edad, que vestía chamarra negra con pantalón de mezclilla azul, quedando sin vida tras varios impactos en la cabeza, aproximadamente 10. Se recogieron 20 casquillos, le dieron 10. Hasta el momento, nomás se sabía que era el joven Juan Diego N. El muerto. Descanse en paz. Las autoridades, un tanto ilógico lo que hacen, que no, que se preocupan más por la prensa. Estaba Marco López, estaba Colin, estaba un servidor. Se preocupan más por uno que por lo que está ahí. Que por ir a buscar, había 24 patrullas, todas hechos bola. Digo yo, ¿quién contamina más la escena del crimen? ¿Uno o 20 por 4? ¿Cuánto es? Son muchos. Son como unos 60 elementos de la policía. Policía municipal, policía estatal, policía ministerial, guardia nacional, ejército. AMIC y no AMIC. Porque andaban unos de negros de dudosa procedencia. Y, oiga, por lógica, usen un poquitito de prosapia. Y hoy, tremenda balacera se dio en una persecución que se vivió. Esta tarde, toda la ciudadanía lo vivió, porque andaban matándose por las calles. Y eso lo tengo que aclarar, se andaban matando, andaban a bastante exceso de velocidad, aproximadamente fue a las 17 horas, donde se inició la balacera, carretera al desemboque, enfrente de los charros ahí, pero vea este video, son dos videos, bajaste los dos. Véalo para que se ilustre más bien. Vamos a ver otra vez el primer video para que vean ustedes cómo lo dejan pasar el vehículo. O sea, ni por pijuta hacen por detener. Ahí se baja, ahí se van a bajar los oficiales. Reconozco los oficiales. Llegan, ya lo vienen reportando el vehículo. Se bajan por los dos lados, corre el oficial con unos huevotes, así como diciendo, aquí no pasa nada, chéquenlo, y pues está bien, ¿no? Ahí tiran, le pegan a la tierra, ahí no hace la policía estatal, lo deja que pase, y ya después le da, debe de cerrarles el camino, o sea, hello, y eran los que andaban en una patrulla dura, una de esas negras con las calaveras. Ahí donde digo yo, entonces las calaveras, ¿qué pedo? Porque
andan circulando los videos, pero chéquenle, líquenle, califíquenle, que no pasa nada. Donde, pues, terminó la persecución esta por la... ¿Qué calle era? Ahí dice. ¿Entre N y O? Coipe. ¿Dónde está? Avenida Cerro Prieto, entre la avenida OIP, donde en un domicilio se introdujo después de huir por varias calles. Es este vehículo de la marca Hyundai Sonata, color gris, modelo reciente, con placas Whisky Delta Bravo, o Víctor, perdón, quinto, cuarto, tercero, alfa. ¿Dónde? Los policías, con gran criterio, tienen el director de seguridad pública, Culey, secretario, comandante Eduardo Leal Molina, tienen un gran criterio. No esperaron a periciales para checarle las huellas, no nada. O sea, ¿quién contaminó la escena del crimen ahí? ¿El rojo? ¿Maco López? ¿Quién no la...? Yo no la contaminé. Fueron los mismos policías que se subieron, lo sacaron, se lo llevaron en una caravana muy grande, la llevaban haciendo alarde y se nos puso una patrulla y la manearon para que no pasáramos. Siguen picados y no se les va a acabar ese chorro que traen. No se esperaron a que fueran los de la procuraduría, los de la... los peritos de la fiscalía. Se suponía que lo tenían que subir a una grúa y llevarlo, trasladarlo, mas sin embargo no, ni una huella digital, ni un procedimiento, ni un arma, ni una nada. Hasta el momento, ahí en las pesquisas que dimos en el lugar, no había nada. Los señores del taller dijeron, no, pues se lo llevaron. Ahí estaba. Y luego dice que uno le pone. No tenía reporte de robo. No, nada. Pero lo único que se me hizo, tenía impactos de bala en la puerta y en el vidrio trasero. Pero hasta dónde llego yo, se preocupan mucho por el área, por la contaminación. Si usted ve los videos ahí, va a ver que no cabía una sola patrulla. Una sola patrulla no cabía más en esa cuadra. Entonces, ¿quién contamina a quién? ¿Qué taparon? Porque luego, luego nos empezaron a bloquear. No hubo nada. Esperemos con urgencias que venga nuestra gobernadora a ver qué chingados está pasando con estos elementos. Porque la persecución del día de hoy puso en jaque a toda la ciudadanía y más de cuatro se andaban infartando, se los andaban llevando. Entre ellos estaban dos muchachitas que andaban corriendo y me hablaron, ¿qué hacemos? Protéjanse, les dije. ¿Y me dejaste tirar? Protéjanse, les dije. Mi compadre Ramón Ángel Orozco dice, están bombardeando. No la chingue, compadre, decía, para el otro lado. Pues parece que son aquí. La sangre es amarilla, me dijo. No, compadre, no, ya me caí. Dijo, no, hombre, no la chingue. Así estuvo, así se vivió, querido auditorio, aquí en mi querido Caborca. Y la autoridad, bien, gracias, aquí no pasa nada. Ah, pero no quiera llegar uno a tomar una gráfica o informarles en una transmisión en vivo. Porque qué manito nos va. Unas patadas guajoloteras le dan el chamaco, lo amarran y lo suben como que, como saco de pan. Vámonos a saludar a María Elsa Córdoba, Marlet, Héctor Maciel, Fabián Pérez, Ángel Rafael Dávila, David Tadeo Carranza, Tadeo Armando, Arturo Carranza Ibarra, para ser más exactos. Fernando Pesqueira, Joel González, Martín Capuzano, Negro Sabori, Mario Estrella, al cuate Estrella,
un saludate a Oscar Vera de Reina. De Reina, no se les olvide. Estamos pidiendo sangre para Guadalupe Ramírez. A más A menos O más O. ¿Cómo está eso? ¿Así es? A positivo, A negativo. ¿Todas esas sangre quieren? Yo pensé que era una regla de tres simple esta madre. Estamos pidiendo para Guadalupe Ramírez A positivo, A negativo, O positivo o O negativo. Al 631-173-8115 o al 637-117-0113. Adelaida Aguirre Rojas, tipo O negativo, está en el Hospital General al 637-107-9877. Y a mi ex, bueno, a mi oficial Agustín Martínez Sánchez, pido una oración por él. Están pidiendo plaquetas. Nomás que no me mandaron, me dijeron, el Tata me dijo que me iba a mandar la información. Las plaquetas pueden ser para cualquier tipo de sangre. Comuníquense con cualquier policía municipal. El oficial Agustín Martínez Sánchez está pidiendo su colaboración para plaquetas. Por favor, hay que atender el llamado. Bueno, hombre, buen padre, buen amigo. Y nos vamos, que hoy los cumpleaños, hasta Mexicali, Baja California, a mi querido sobrino Francisco Javier Dórame Figueroa, a mi querido compañero, casi hermano de batalla, en la ciudad de Puerto Peñasco. Hoy hablé con él, es otro pedo, Martín Valdenegro, a Cristian Urrea de Nungaray, a mi querido Emanuel Romero Canizán, caballero, a Javier Reynoso Carmelo, presbítero Eric Urias, Carlos Eduardo Maldonado Ortega, Ivette Figueroa Pesqueira, Silvia Correa Sáenz, Vladimiro Sotelo León, mi vecino de toda la vida, Ramón Erasmo Garibay Salgado, José Marino Nieblas León, el del béisbol, Mario Arturo Luján Monreal. Y mañana cumple nada más ni nada menos que la licenciada María Vadillo Gaxiola, el licenciado Manuel Horacio Barajas Méndez, el licenciado Marcos Grijalva Oros, mi compañera de escuela, la Julia Lorena Andrade Flores de Encinas, a mi querido Carlos Jaques Caballero, hermano del Juan Jaques Caballero, del Beto Jaques Caballero y de la Carolina Jaques Caballero. Es el Carlitos Jaques Caballero, ese cumpleaños mañana. José Octavio Parada Rivera y mi querida Vilma Ortega Méndez. Nos vamos rápidamente a saludar a Bayolet Rodríguez, a Barrucha Loroña, el tremendo que le ayuda ahí a una que vende caguamanta aquí. Olga Márquez, Aide Celaya, Salvador Ávila, Ramón Rivera Ortiz, el Pelochino, Susu, Mickey Ray o Susue. ¿Pero es Susu que no? Susu, Mickey Ray. Clara Sue. ¿Eh? ¿Sí que no? Clara Sue se llama. Clara Sue. ¿Cómo así se llama? Sí. Yo siempre le he dicho Susu, yo pensé que era de cariño. Tiene una niña tan hermosa, bonita, una chulada. Al Raulio Toy. ¿Quién es el Raulio Toy? Sonia Chávez. Aide Germán. A Juan Aurelio Durán Tibria. Muchas gracias a mi puchunguito, a la Lupita, al Luis Alonso, al Fede y al presbítero Aurelio Rivera Gallardo de la ciudad de Santa Ana por haberme ayudado. Yo soy Federico Hansa Felciva Negas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Pido una oración por todos los pobladores de mi querido Caborca. Está caliente, está calientón. Esperemos que la gobernadora
tome cartas en el asunto y empiece a cambiar policías, porque ya se van y nos va a dejar este herencia. No, 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 no. Lo que va a oír a continuación es la cumbia del Güero Hans. Aquí no pasa nada, del grupo La Gesta. Buenas noches, nos vemos mañana, Dios mediante. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Hans y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada.